Hola a todos, yo soy Alicia de Abaco Finanzas y me encargo de enseñar finanzas personales e inversiones a niños, adolescentes. Y en este nuevo proyecto quiero empezar a hacer algunas cápsulas educativas para que nosotros como padres podamos ser los mentores financieros de nuestros hijos. Y empezando con esta primera cápsula, eh, me llamó mucho la atención que muchos, inclusive nosotros como padres, yo les, les soy sincera. No conocía estrechamente la diferencia de estos cuatro conceptos que hoy te voy a compartir, eh, que son elementales y que nuestros hijos deben de conocer. Voy a empezar con las diferencias entre los conceptos caro, costoso, barato y económico. No son iguales y al entender las diferencias te van a ayudar a tomar muy buenas decisiones financieras, sobre todo al momento en que nosotros estemos comprando. Entonces, voy a empezar con el primer concepto que es caro. Caro es algo que cuesta mucho dinero con respecto a su valor, a su verdadero valor. La calidad de las cosas caras siempre estará en entredicho. No valen lo que cuesta. Cuando compramos algo caro, en general estamos malgastando nuestro dinero. Esa es la primera diferencia. Costoso. Suele ser algo de valor elevado con respecto a otro objeto similar, pero que está estrechamente ligado a una muy buena calidad. Cuando compramos algo costoso, estamos por lo general invirtiendo, gastando bien el dinero por el valor intrínseco de lo que estamos obteniendo. El siguiente concepto es barato. Barato está totalmente ligado a un producto de mala calidad independientemente de su precio. Hay cosas en las que gastamos mucho dinero y son baratas y normalmente no estamos dispuestos a comprarlo si fuera caro. En general, por eso se dice que lo barato sale caro. Y el último concepto es económico. Económico suele ser un buen trato, un good deal. Es cuando encontramos un producto de muy buena calidad a un muy buen buen precio. No todo lo que tiene un precio bajo es malo. Al contrario, deberíamos siempre tratar de buscar estas opciones con las cuales vamos a ahorrar dinero. Eh, estos cuatro conceptos que te acabo de enseñar no tienen que ver tanto con el precio sino más bien con el valor que tiene el objeto son conceptos intangibles que tenemos que enseñarlas a nuestros hijos con la práctica y una forma de hacerlo es salir al supermercado hacer una lista del súper eh, apoyarnos también en, en esa lista en las compras y pues bueno se trata de enseñarles estos conceptos de manera muy práctica de manera vivencial para que ellos puedan entender te invito a que me sigas escuchando y viendo en otra cápsula de Educación Financiera para Niños de Abaco Finanzas. Nos vemos en la próxima. Bye bye.